cómo se transmiten los silencios, ¿no? Yo no sé si Artigas pisó o no la meseta. Eso, bueno, no importa. Pero estuvo ahí. Ahí estuvo Purificación. Hay consenso de que Purificación fue lo que hoy llamamos campo de concentración. ¿Por qué es tan importante Purificación? Pero ¿cómo no va a ser importante Purificación si allí debió ser el origen de realmente nuestra nacionalidad? Él luchaba por algo distinto, que era una banda oriental respetada en su dignidad. La agenda política de Artigas es la agenda política de hoy. El único jefe de la independencia americana cuya agenda política hoy tiene vigencia. Los demás han claudicado. Yo un día quiero llegar ahí.